Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando ya una nueva edición de nuestro programa que hoy va a ser bastante musical, que hoy vamos a estar reviviendo eventos que se realizaron hace pocos días. Estuvimos en la quinta edición de la Fiesta Provincial del Mate y la Amistad en Virasoro, provincia de Corrientes. Le mandamos un beso enorme a nuestros amigos virasoreños y vamos a intentar reflejar también esta fiesta. Estuvimos en el establecimiento Las Marías, hicimos un recorrido que queremos compartir con ustedes. Así que vamos a estar hablando de todo un poco. ¿Se queda con nosotros? Comenzamos el programa y lo hacemos ya mismo de esta manera, con un toque de actualidad. Así es, una fiesta sin precedentes, la quinta edición de esta fiesta del mate de la amistad, que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra tradición, con los valores, con todo lo que tiene Corrientes para mostrar al mundo. Y qué mejor que hacerlo acá, en esta localidad tan distante de la capital, pero que nos recibe con mucho afecto. Bueno, veíamos manifestaciones de todo tipo, tuve oportunidad de recorrer cada uno de los stands, donde también los talentos que tenemos aquí en la zona, en la región, se manifiestan en cada una de las exposiciones. Bueno, Virasoro, cuna de la yerba mate, precisamente celebrando el mate. Encuentro y amistad. Encuentro y amistad, qué conjunción importante. Y se ve manifestada en cada abrazo, en cada saludo de la gente, en este rincón de la provincia que representa la producción, capital nacional del Cebú. Hay arándano, hay yerba mate, hay madera, hay todo. Bueno, por supuesto que seguir bregando para que cada correntino siga teniendo trabajo, que es lo más importante. Bueno, y acompañando a cada localidad del interior de la provincia. Sí, sí, sí. Creo que siempre lo digo con mucho respeto, creo que el gobernador y yo tenemos la mayor cantidad de kilómetros recorridos y en ese sentido estas manifestaciones que se dan en cada rincón de la provincia, hay que cuidarlas, hay que protegerlas y por supuesto hay que difundirlas. Así que gracias a ustedes por esta labor también de permanente difusión de lo que es la tradición y la cultura de Corrientes. La verdad que la situación es bastante complicada, sobrevolamos bastante la zona, varias zonas inundadas y es triste y complicado. Pero estamos acá por pedido del presidente de la Nación, venimos a ponernos a disposición en lo que a nosotros nos toca con el ejército, las fuerzas armadas, con los UNIMOG, los helicópteros. Estamos viendo qué más hace falta, si hace falta cocinas de campaña, agua, potabilizadores de agua o lo que fuera. Para sumar prestaciones acá, estamos con la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio del Interior, y estamos con un mandato de trabajar en equipo todas las áreas del Gobierno Nacional, pero también con los gobiernos provinciales y municipales, sean del color político que sean. Esa es la consigna, esa es la idea del Presidente de la Nación, y en esa idea estamos trabajando en todo el país. Lamentablemente se mezclan muchas cosas, el fenómeno del cambio climático parece que llegó para quedarse, la necesidad de obras, la necesidad también del cuidado del medio ambiente y la cuestión humana que estamos para sumar. Sobre Bogotá, zona norte de la provincia, la más afectada, ministro, ¿qué balance hace de ese sobrevuelo? Bueno, la verdad que es bastante preocupante. Muchísima agua hay, a pesar que me dicen que ya bajó, me imagino los peores días deben haber sido muy complicados, pero bueno, estamos acá para sumar. Hemos venido con un Hércules, un Hércules y trajimos mercadería y de desarrollo social de la Nación, y estamos acá para ver, para escuchar a la gente, al cura, al intendente, al gobernador, a las distintas áreas, a los vecinos, y para sumar todo lo que haga falta. Así que tenemos de nuestra parte, hemos distribuido en todo el país, en todas las provincias afectadas, gomones, barcos, botes rígidos, topadoras, retroexcavadoras,
cocinas de campaña, camionetas, helicópteros, Unimog y todo lo que teníamos a nuestra disposición. Tenemos un área en el Ministerio de Emergencias y tenemos el Sistema Nacional que está trabajando bien y en equipo. Y bueno, lamentablemente esta es una oportunidad para que se muestre lo que el presidente quiere, que es unir a los argentinos, y creemos que esta es una posibilidad en ese sentido. A la gente que está queriendo volver a su casa y tiene todo perdido. Bueno, eso también el gobierno nacional va a ayudar a la provincia y a los municipios con la vuelta a casa, ¿no? Se hizo en Comodoro Rivadavia con una línea de crédito para que puedan recuperar los electrodomésticos y van a trabajar todas las áreas del gobierno: vialidad, vivienda, desarrollo social, salud, bueno, todas las áreas que hagan falta van a estar a disposición del gobierno provincial y del gobierno municipal para poder estar el día después, ¿no? La vuelta a casa, que es lo más difícil. Nosotros hemos conversado todo este tiempo y el año pasado también con muchos evacuados. Y la preocupación de ellos primero es no irse, no dejar la casa, pero cuando la dejan, la preocupación es volver, es el día después. Y en eso también estamos preocupados. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable.
Con la nueva promo de Tarahui, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarahui. Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Con un poquito de ojeras es porque me estoy recuperando, pero ha sido un fin de semana hermoso. Estuvimos en Virasoro, provincia de Corrientes, quinta edición de la Fiesta Provincial del Mate y la Amistad. Estuve en la conducción, muchas gracias a la comisión organizadora. Ahora vamos a ver las imágenes, ¿les parece? Vamos hasta allí y lo compartimos de esta manera. Buenas noches a todos, buenas noches Luis, buenas noches Solita, díganme si no está bella. Nos pusimos de acuerdo para que usted se luzca, señora. Usted está verde, verde yerba. ¿Cómo anda, Virasoro? ¿Todo bien? Buenas noches. Es un placer poder estar aquí en este escenario, poder ya dar inicio a esta parte artística, porque recién estábamos con todo lo protocolar y feliz de poder decir... Buenas noches, Virasoro. Bienvenidos a esta quinta edición de la Fiesta Provincial del Mate y la Amistad. Quiero escuchar un fuerte aplauso. Edición de la Fiesta Provincial del Mate y la Amistad desde Virasoro, provincia de Corrientes. Arquitecta Inés Pressman, otra fiesta que enorgullece y enaltece nuestra identidad. Sí, realmente yo lo decía hoy cuando la señora intendente inauguró la fiesta, el solo hecho de venir a Virasoro nos predispone de otra manera, por el clima, por la calidez de la gente, por la yerba mate, sabiendo que vamos rumbo a considerar la yerba mate como ruta, digamos, con un valor de patrimonio de la humanidad, o sea, ruta tangible que marca el patrimonio de la humanidad ante la UNESCO, la amistad que representa llegar a un lugar donde nos atienden con tanta calidez y donde nos sentimos como en nuestra casa, y fundamentalmente ensamblando el concepto de mate, de amistad, de producción local yerbatera, de la posibilidad de unir turismo tecnológico productivo con misiones jesuítico-guaraníes, con yerba mate, con acceso a los esteros de Liberá. O sea, son muchísimas
las digamos definiciones que nos permiten trabajar fuertemente a nivel provincial y a nivel nacional con todo lo que representa la línea de la ruta nacional número 14 y la línea del río Uruguay, o sea que es un poco lo que define todo este sector territorial, que más que nada está marcando que estamos desdibujando fronteras, que nos estamos hermanando aún más. Misiones y Corrientes fundamentalmente, pero también con los países limítrofes cuando tenemos el límite, que es el río Uruguay. Miran desde los recuerdos a través de la nostalgia y miran aunque no vean, estos mis ojos del alma. Estamos con la profesora Betty Pintos, la señorita Betty Pintos, quien es la intendente de Gobernador Virasoro. Intendente, disfrutando de esta fiesta que se hizo con mucho esfuerzo. Sí, con mucho esfuerzo, y hoy que toda la provincia está viviendo un problema bastante inusual, por así decirle, por las cuestiones climáticas. Pero venimos hablando de la... del clima hace mucho tiempo. Creo que nosotros somos todos los protagonistas de que esto suceda. Y fuimos en el escenario. Claro, claro. Nosotros, esto es muy lindo para la gente de Virasoro, porque es la fiesta del pueblo, la fiesta del mate. El origen, la identidad que le dio a Virasoro es las plantaciones de la yerba mate, que fue el inicio, y después la cosecha, la producción, y hoy esto es, estamos en el camino, en la ruta de la yerba mate. Así que para mí es un orgullo como virasoreña, porque conozco la historia desde que se inició, porque mis abuelos llegaron en la época que se plantaba la yerba mate. Son ustedes mis testigos y nadie más. Alfredo Monzón y su banda de chamamecera recién bajando del escenario, respirando cómo ha sido esta presencia aquí. Y la verdad sí, respirando sobre todo el cariño, esa ovación de la gente que te hace tan, tan bien. Y sobre todo a nuestro chamamé, y feliz por volver a esta fiesta maravillosa que ya está en su quinta edición y cada vez más, más grande. Así que eso realmente a nosotros, a los músicos chamameceros, nos pone muy felices. Que cada vez vayan abriendo más lugares donde uno pueda ir a traer su música, su chamamé, y ver tanta gente joven cantando, bailando, es lo que hace que uno se llene de alegría y te sigan inyectando esas ganas de seguir adelante. Libre, macho y divertido, llenado del sentimiento, me importa que esté prohibido. Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y hacer mangarse. Rey quecha amigo, si haces memoria vos sos testigo, que nuestra gloria es hacer historia. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta.
encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Con la nueva promo de Tarahui, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarahui. Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. De resfríos, les doy una receta maravillosa. Hay una raíz que la podemos conseguir muy fácilmente, se llama jengibre. Conozcamos un poco acerca de sus propiedades en este ¿Sabías qué? ¿Sabías que el jengibre es una planta que se encuentra originalmente en China, pero que ahora se ha extendido por todo el mundo? La raíz de la planta se utiliza comúnmente como especia. La mayoría puede asociar el jengibre con manjares dulces tales como una bebida fría de jengibre, delicadas galletas de jengibre o el pan de jengibre.
en muchos países, también se utiliza para fines medicinales. Durante siglos, muchas personas han podido disfrutar de los beneficios para la salud proporcionados por esta planta. Estos son algunos de los efectos que tiene sobre el cuerpo humano. Combate las células del cáncer de ovario. Su velocidad en la destrucción de las células cancerosas sería más alta y más segura en comparación con los medicamentos de quimioterapia. Sugieren que las personas que ingieren rizomas de jengibre tienen niveles más bajos de inflamación de colon e intestino, por tanto, reducen el riesgo de contraer cáncer de colon. La investigación llevada a cabo en pacientes que sufren de artritis y dolores musculares mostraron resultados significativos en el alivio del dolor y la inflamación muscular. El jengibre también puede ser altamente beneficioso para los pacientes que sufren de enfermedades que son causadas por la inflamación de células, tales como obesidad, diabetes y la enfermedad del Alzheimer. Es recomendada para las mujeres embarazadas y, aunque todas deben consultar con su médico antes de usar cualquier hierba o medicamento, algunas mujeres han reportado que el jengibre ayuda a reducir las náuseas y los vómitos. Durante mucho tiempo, esta ha sido la cura casera más famosa para la tos y el dolor de garganta. Hervir agua con rodajas de jengibre, añadiendo limón y miel, se ha utilizado para calmar los dolores de garganta a la vez que alivia la congestión nasal. El jengibre es también una de las hierbas que se utilizan para calmar el malestar estomacal. Mezclar jengibre con pimienta de cayena y menta le dará una bebida perfecta para aliviar una migraña. Se ha utilizado para el dolor de muelas durante generaciones. Mediante el roce del jengibre crudo en las encías, muchos pacientes sienten alivio inmediato del dolor. Estos y muchos otros son los beneficios del jengibre. ¿Lo sabías? ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Re
Nazi es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renazi es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renazi es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantén las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Vamos ahora a recorrer un establecimiento modelo. Vamos a hacer turismo tecnológico productivo. Recorramos Las Marías, esta vez en el procesamiento del té. ¿Nos acompañan? Vamos hasta allí. Y estamos en una de las postales que usted conoce e identifica de Las Marías. Ya le quiero presentar a Jorge Cedroni, quien es coordinador de Relaciones Públicas. Jorge, muchas gracias por recibirnos. Bienvenidos, como todos, siempre en Las Marías estamos recibiendo visitas, recibiendo turistas, recibiendo a quienes quieren conocer un poco de yerba, un poco de té, conocer nuestro lugar, nuestra historia. Bienvenidos siempre. Nosotros planteamos esta nota como poder recorrer y hacer turismo tecnológico productivo. Y en este sentido, Las Marías es referente total y absoluto. Las Marías es la productora integrada de yerba mate más grande del mundo. Trabajamos desde el vivero hasta el paquete cerrado y la distribución. Somos también uno de los principales productores de té de la Argentina, el principal productor de infusiones. Se puede ver mucho de los avances que se fueron dando a lo largo de los años en cuanto a tecnología, a producción, a procesos, mezclando la tecnología con cosas que son muy tradicionales y muy folclóricas, principalmente como el caso del mate. Hablar de que esta institución ha cumplido 90 años, ¿no? 92. Sí.
toda una historia de familias que se de una familia que se animó a apostar y que ha creado un producto que forma parte de la identidad de la Argentina. Exacto, Las Marías es una empresa familiar, es enteramente familiar, enteramente argentina. Comenzó en 1924, que fue cuando Víctor Navaja Centeno plantó su primer yerbal aquí en la parte de estancia que había heredado, y más adelante, ya con el crecimiento de la producción yerbatera, se incorporó el té, se incorporó la forestación, se sigue manteniendo la ganadería, que fue la actividad originaria del establecimiento, y sin duda la yerba mate es nuestra principal actividad, y también sí, es la más simbólica en comunión con nuestros consumidores por la masividad que tiene el mate en los hogares argentinos. Recién cuando presentaba decía, esta es una de las postales identitarias. Sí, es casi el logo de Las Marías, ¿no? Es la casa donde vivía el fundador de la empresa. Desde aquí se administró la empresa en los primeros años. Él aquí formó su familia, crió a sus hijos, que hoy son directivos del establecimiento, porque sigue siendo enteramente familiar. Así que es el antiguo casco de la estancia, así que es el lugar más emblemático del establecimiento. Y es también el corazón histórico de Las Marías, porque así como está la casa, podemos ver a la izquierda que están en la actualidad uno de nuestros molinos, que fue el primer molino de Las Marías. Y bien la constitución de una empresa muy chiquitita que crece en el medio del campo, con una plantación de yerba en la entrada, con la casa del dueño y al lado el molino y hacer todo ahí. Y desde acá fue que Las Marías se fue expandiendo y creciendo en sus instalaciones. Jorge, nos pusimos los cascos, ya estamos preparados, ¿a dónde llegamos? Vamos a conocer el secadero de té, que es donde hacemos la elaboración primaria de este producto. En esta época del año, desde mediados de octubre más o menos hasta mediados de mayo, se hace la cosecha de té. Todo se traslada aquí y aquí se hace la elaboración, que tiene diferentes etapas. Vamos a ver el marchitado de la hoja, que es la primera parte, y el proceso de oxidación, que es lo que hace que de una planta verde después en el saquito encontremos un té que es oscuro, que es negro. Eso se debe a un proceso de oxidación que es natural de la planta. ¿Hacemos el recorrido? Hacemos el recorrido.
¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Segunda parte de nuestra cobertura, Fiesta Provincial del Mate y la Amistad, quinta edición desde Virasoro, provincia de Corrientes. Sin gente que piensa
dicen que soy huraño. Me gusta encontrar pariente, no me hagas si soy extraño. Se está postulando a la yerba mate como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La Asociación Ruta de la Yerba Mate estará representada por su presidente Alejandro Gruber. Qué fuerte, qué distinción y qué honor para todo el trabajo que se ha hecho. Un verdadero honor, como bien lo decís, una distinción sin precedente. Verdaderamente estamos reivindicando a la yerba mate a través de su ruta de la yerba mate que atraviesa Corrientes a lo largo y a lo ancho, al igual que la provincia de Misiones, y se expande fraternalmente a todo el país y nos representa a todos los argentinos ante el mundo. El proyecto que hemos presentado y que enamoró a nuestro presidente Mauricio Macri se llama Ruta de la Yerba Mate, Patrimonio Mundial ante la UNESCO. Y bueno, verdaderamente estamos más que agradecidos y estamos festejando esta noticia por primera vez en público, acá en Virasoro, Corrientes, en la fiesta del mate y la amistad. Qué maravilla y qué orgullo, ¿no? Con esta posibilidad de que sea patrimonio de la humanidad. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y que el presidente haya tomado la decisión me parece excelente, excelente, así que nosotros estamos esperando su visita en el mes de junio y bueno, va a disfrutar del mate de la tierra colorada. Hoy en el escenario decíamos, ¿no?, de lo importante que es cuidar la naturaleza, cuidar el medio ambiente, y ustedes han sido pioneros en la provincia en la separación de residuos en origen, ¿no? Ah, nosotros sí somos pioneros. Hemos terminado la primera etapa de la celda donde va a ir depositados los residuos sólidos, los residuos de la comunidad, porque se separa en origen. Y todo lo que se separa en origen es comercializado hacia otras ciudades, como el cartón, el vidrio, el plástico, y se trabaja a través de una cooperativa. Esto viene desde el 2012. Llegamos al 2014, desde 2012 al 2014 hicimos la concientización de toda la comunidad y hoy el 80% de la comunidad ya separa en origen la basura. Años recorriendo todos los escenarios. Y la verdad que sí, la verdad que recorriendo la mayoría de los escenarios, tratando de salir un poco también a lo que es el país y de a poquito haciendo mucha, mucha fuerza con el chamamé para tratar de llevar, y como siempre dije, de que el chamamé se enarbole en el mástil más alto del cancionero popular argentino porque se lo merece. Este año el disco. Si Dios quiere, ya está saliendo en un mes y medio, sale el 25 años, señora, señor. Lo presentás en el programa. Pero por supuesto, aparte va a tener unos invitados especiales que va a ser un discazo. Felicitaciones, excelente. Muchísimas gracias y gracias Marcelo, gracias Miriam por estar siempre cubriendo, recién lo dije ahí en el escenario, por estar cubriendo todos estos eventos populares que tan bien le hacen a nuestra cultura. La tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós, te dije en aquel cantar, se quedó mi corazón, en el corriente ahora, bajo el cielo azul, nunca te olvidé, y en la soledad.
¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Con la nueva promo de Tarahui, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarahui. Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantené las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Bien, amigos, hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos. Volvemos mañana, Dios mediante, como siempre, a través de Telenor. Buenas noches y hasta entonces.